dicen que Sony va a sufrir mucho con el lanzamiento del PlayStation 5, Jump Force y hasta los juegos de Crysis van a llegar a Nintendo Switch. Yo soy Asher. Y estas son las bro de VG News. Arrancamos el día con una noticia chida para los fans de Star Wars y sobre todo del Nintendo 64, ya que Episode One Racer, que debatiblemente tierra, probablemente sea el mejor juego de Episodio 1, ¿sí o no? Sí. ¿Sí o no, cabrón? ¿Sí o no, pendejo? ¡No, cabrón! Pero aquí la verdadera pregunta es, ¿llegará Racer Revenge, o sea, la secuela que llegó para PlayStation 2 y eventualmente para PlayStation 4? De hecho, Tierrita tiene ahí la versión física de Limited Run. ¿Llegará ese a Switch, Tierra? Pues si corre emulador de Play. No creo. Yo creo que ese se va a quedar en Play 4. Y realmente el que vamos a jugar, pues es el que la gente le tiene el mayor cariño. Ahí el de Nintendo 64 y de Dreamcast. Que si no han jugado la secuela, Revenge, la neta se están perdiendo de un juegazo, ¿eh? Ahí pueden ver a un Anakin ya más crecidito, ya más joven. Ya más tipo Coruscant, ahí cuando estaba al principio de episodio 2, que creo que es lo único bueno de esa pinche película, donde entraban al barecito ahí que se veía el pod racing de fondo. Pero bueno, el chiste es que va a llegar cuando tierra, ¿sabes? ¿Sabes cuándo llega? Mayo. En mayo sale Episode One Racer ahí para tu Nintendo Switch. Andaban checando que para hacer que jalara los controles, habrá que ver si puedes tener también esta opción de que podías usar dos controles de Nintendo 64 para sentirte tipo Anakin, así con los dos maniubros. ¿Maniubros? ¿Esa es una palabra, Tierra? Ya ni sé. Manubrio. Manubrio, fíjate. Ah, ya está Roku 1. Se mencionó que habrá otras mejoras, pero no sabemos si es que el frame rate, que la resolución. La resolución, pues yo diría que a huevo, ¿no, Tierra? Pues eso. Sí, estirado. ¿Estirado? No, yo digo que sí lo están rendereando así como emulador. Tipo Project 64, cuando corres tus juegos de Nintendo 64, que pues te lo ponen la resolución que tenga tu display. Pero pues mantiene ahí las pinches texturas miadas. Ahí que tenía el 64, que son todas blureadas. Pero pues se ve mejor que lo mermeladoso. Bueno, eso es debatible, porque realmente hay gente que conecta su 64 por S-Video a un CRT. Y de repente, pues la mermelada, aunque no crean, pues le ayuda en algo. O sea, no sé qué pasa que con compuesto y S-Video hace que el 64 se vea un poquito mejor. Yo personalmente prefiero, por ejemplo, jugar Super Mario 64 en Virtual Console de Wii, porque pues ahí salen 480p, entonces pues se ve mejorcito. Ocarina of Time también corre mejor. Jueguen la versión de GameCube, esa imposible de conseguir que traía Majora's y Ocarina, y se ve mejor. Pero la neta, qué chido que lancen este juego, ya que el pod racing pues probablemente sea lo más decente que tuvo la trilogía esta de episodio 1, 2 y 3 de Star Wars. ¿Tú dirías que es lo mejor que tiene esa peli, Tierra? Cuadinaros. Ben Cuadinaros. O Sepulba. O Tanto Pagalíes. Uf, Tanto Pagalíes es el idiota ese que traía como el pod racing, que era como todo el círculo. ¡Tata! Ah, no, el que grita así es Sepulba. Que decía ¡Banta! En una noticia rápida acerca de Bravely Default, fíjense que por ahí el productor Tomoya Asano comentó en Famitsu, que si ustedes no conocen Famitsu, pues es una revista de Japón que básicamente inspiró todas las demás. O sea, de ahí Nintendo Power sacaba sus mapitas, Electronic Gaming Monthly también le aprendió mucho. Básicamente pues es la mera mera de las revistas que inclusive se mantiene hoy en día publicándose. Y pues ahí dijeron que el productor pues todavía ni sale el 2 y ya tiene ideas para el 3. ¿Sí? Me caga cuando empiezan con esas mamadas. Es como cuando, no sé si tú te acuerdas que en Electronic Gaming Monthly te decían, Miyamoto ya tiene ideas para Pikmin 3 y no ha salido el 2. Oh, mamen, salió el 3 en Wii U.
De hecho, pues Pikmin 3 probablemente salga con el pinche rumor del dock mamado, que permite como cierta independencia. Pues sería un gran juego, ¿no? Para lanzar ahí un Switch que tenga doble pantalla. Creo que ahí estaría bien. Pero bueno, el chiste es que no aseguró si Bravely Default 3 saldría en consolas o en móviles. A lo cual, pues yo diría, si salen móviles, automáticamente me vale pito. Pero bueno, eso está por verse ahí con la aceptación que tenga Bravely Default 2. Si la gente lo compra, si no lo compró, si les valió, si sí les gustó. Pues ustedes digan, ¿les gustó Bravely Default o Bravely Second? Tierra dice que sí. El uno mucho, el second más o menos. ¿Sabes qué es bien bonito de Bravely Default? Que estaba en 3D y que podías ver los escenarios esos prerendereados, pero como con volumen. Si ustedes son fans del anime y sobre todo de BroDBG Anime, un show que tiene folquitos con Tierra, con Miguelón, con Zeus, con Rafa Escalante y a veces Adro, pues fíjense que John Force, que es este título de peleas aburridísimo, que es de Bandai Namco, pues llegará a Switch bajo el nombre de Deluxe Edition y trae, se supone, pues todo el Season Pass y la chingada. Pueden jugar hasta 6 personajes, que es que al mismo tiempo. Y trae ahí, aparte de Todoroki de My Hero Academia, ¿quién traía, Tierra? No, ese es nuevo, ese es del Season Pass 2. O sea, ¿ese güey va a venir incluido en la Deluxe? No, de ese te lo van a cobrar aparte. Entonces, ¿qué trae? ¿Qué incluye? El Season 1. O sea, todo lo que ha salido hasta ahora. Ajá, menos el Season 2. Y el Season 2, entonces también te lo van a... Te lo ensartan. Tú, a ver, Tierra, dime, ¿conoces a alguien que esté interesado en jugar John Force en Switch? No. Yo sé que no, pero en el microentorno no significa que sea lo mismo que todos, porque pues realmente con ponerle Goku ahí clasheando con otros personajes de anime, pues probablemente va a vender un chingo. Digo, pues también después de Dragon Ball Fighter, seguramente esas ventas pues le son muy atractivas a Bandai Namco y dijeron, de aquí somos, papá. Todo el Switch. En más noticias para Switch, a toda la banda que le late Stardew Valley, que básicamente es la secuela espiritual de Harvest Moon, un como RPGcito que salió ahí en el Super Nintendo y en otras consolas, pero pues que tenías una granjita, te casabas y la chingada. Pues Stardew Valley se lo planchó. O sea, básicamente Stardew Valley hace todo lo que hacía Harvest Moon y más. Y pues por ahí salió Eric Barone, a quien conocemos como Concerned Ape, el creador de Stardew Valley. Y fíjense que les cuento una pequeña historia en la cual al güey se lo medio chingaron con los derechos del juego en los primeros años en los cuales pudimos disfrutar de Stardew Valley. No que se lo hayan chingado, más bien que a él le parecía que era injusto el deal que tenían. Y pues ahora al parecer sí va a salir para Nintendo Switch, pero tengo entendido que Eric Barone pues ya va a publicar de manera independiente. Y la neta es que pues felicidades, cada que se independiza alguien y va rebanando ahí a los terceros chupasangres, pues es bueno. Recordemos que ya había una versión física aquí en América de PlayStation 4, no sé si también salió para Xbox, pero no había de Switch más que en Japón. O sea, en Japón sí había salido ahí el cartuchito. Y pues al parecer sí va a salir cartuchito acá. Miren, cartuchito como este. Ah, no, lo tengo acá. Un cartuchito como este. Pero va a salir ahí. ¿Puedo comprar ese? Ese en la BroDBG Shop en Mercado Libre. Pero bueno, yo esperaría que este release nuevo de Stardew Valley, ahora que ya Concerned Ape es independiente, pues no solo llegara a Nintendo Switch, sino que también probablemente veamos ahí un relanzamiento que en Play 4 y que en Xbox, creo. O sea, si no es que... La versión. Ajá, algo... De por sí ya era muy bonita esa versión porque traía que un soundtrackcito, que un manualito y la chingada. Pues esperemos ahí ver qué va a incluir esta versión de Nintendo Switch. Yo lanzaría, sobre todo porque es un juego súper actualizado que todo el tiempo le estaban metiendo mano, pues la versión así ya más mamalona con...
que el soundtrack, que el libro de arte y que la chingue Steelbook. Ojalá, se vale soñar. Se vale soñar. ¿Tú veías Se Vale Soñar, Tierra? Sí, se vale. ¿Tú te tragaste aquella vez donde salió esta mujer ahí diciéndole a un güey, te vas ahorita mismo a tu boda? Yo la neta dije, a ver, o sea, pensándolo desde el lado de producción, ¿con cuánto anticipo estaba esa boda hecha? O sea, no. ¿Realmente sabes qué creo que ha de haber pasado? Se iban a casar y lo que hizo ahí Azteca probablemente es decir, oye, güey, pues ¿sabes qué? Te vamos a dar una lana que probablemente cubre, pues parcialmente los gastos que tuviste en tu boda. Y pues nada más la metemos ahí al programa y fingimos que te acabas de enterar que hoy te casabas. Porque qué casualidad que estaban ahí todos los pinches invitados ya hasta cenando. Ubican que en las pinches bodas diario es ese pollito con crema. Sí. Se me antojó, fíjense. Crema poblana, crema poblana. Ese. Se me antojó. Una noticia para todos los fans de Crytek y sobre todo de la que yo considero que es su mejor serie, Crysis. Fíjense que una versión remastered del primer título llegará a Nintendo Switch y tengo entendido que también a PlayStation 4 y Xbox One, ¿no, Tierro? Y PC también. Ah, PC también. Oye, dijeron si el pinche Crysis 3 por fin va a salir de Origin, porque al día de hoy pinche Crysis 3 solo no ha salido de Origin. Esa es la única manera de jugarlo o tenerlo físico, pues, pero... No, nomás ahorita el 1, nomás el 1. Tierra, te digo algo y te confieso algo. Dígame. Fíjate que como tech demo y como idea y experimento, a mí me parece chingoncísimo Crysis. Pero creo que... Y digo, tal vez soy solo yo, pero creo que Crysis 2 y 3 son superiores. Sí. Entonces a mí me emocionaría más ver ahí Crysis 3. Pero lo chingón es que pues Crysis 1 es probablemente el más abierto de todos. Los otros eran ya más como tunelescos. Pero creo que están mejor diseñados 2 y 3. Yo de todos modos, pues ahí junto con Adro estamos bien emocionados porque llegue Crysis a nuevas plataformas y sobre todo ahí a Switch. Qué caprichazo, ¿no? Tenerlo hasta ahí. Hasta corre en Switch. Ahí tenerlo, juegazo ahí portátil. Va a estar chido. Yo le voy a entrar probablemente a la versión de PC y a la de Switch. Fíjate, qué raro consumidor. Está suave, ¿no? O sea, qué contrastes. Este remaster se supone que va a tener que nuevas texturas, que es que ray tracing en nuevas consolas. Y ya saben, todos esos mames que le meten. Bienvenidos todos esos mames. Todavía no hay fecha de lanzamiento. Pero yo lo que le quisiera preguntar a Adro es... O bueno, inclusive te lo voy a preguntar a ti, Tierrita. ¿Cuántas veces crees que esta semana Adro haya dicho Prophet? No, Prophet. Y para cerrar, les tenemos algunos rumores que por ahí Bloomberg... Que pues también, o sea, agárrenlos como tal. O sea, si vienen de Bloomberg, pues también no es como que tengamos la certeza absoluta de que sean reales. Entonces, o sea, lo que dicen estos cabrones es, número uno, dice Sony que si Microsoft no retrasa, también el PlayStation 5 sale. ¡Ándale! ¿Qué digo? Se entiende, porque pues, o sea... Tendría que prolongarse muchos meses este pedo del COVID, que parece ser que sí, para que Microsoft empiece a considerar que pues no sale, ¿no? Porque pues también es una situación difícil, en la cual pues el que salga una consola pues probablemente no tendría el éxito que tendría en otras circunstancias. Pero al mismo tiempo a veces escuchas en gente que dice y en la situación que estamos... ¿Qué de la verga sacar quién sabe qué? Momento. O sea, primero entendamos que de ninguna manera, ni Sony ni Microsoft creen que los early adopters son las masas, güey. O sea, ¿a qué me refiero? A que solo aquellos que tienen el privilegio van a poder adquirir en estos primeros meses estas consolas. O sea, realmente... Solo gente que tenga esos $500 o $550 que dicen que va a costar para quemar, pues son los que van a poder comprarla. A menos que seas Tierra, que pues en lugar de comer, básicamente lo que él hace es que
primero las prioridades son compra videojuegos y después piensa en qué traga. A huevo. Ahora también hablan de que este lanzamiento, si es que sí sale este año, sería limitado, lo cual también pues es medio lógico porque si ustedes tienen memoria, el PlayStation 4 Pro y el PlayStation VR, ambos que eran pues estos productos tal vez para un nicho de early adopters que pues tenían lana para tener un PlayStation 4 más mamado o realidad virtual en su PlayStation, pues obviamente en nuestra región la mantuvieron como secundaria y digo, ni se insulten, si vieran los números de nuestra región estarían muy de acuerdo con Sony, pero lo que se dice es que, o más bien lo que yo creo es que este lanzamiento probablemente estaría limitado a ciertos países, es decir, probablemente nuestro país quede como en una oleada 2 que estaríamos viendo quizás en año fiscal. ¿Tú qué dices, Tierra? Poquito llegan aquí, como 1,000. Yo lo que creería es que tal vez la manera en que vamos a tener que conseguir quienes atascados querramos un PlayStation 5 va a tener que ser a través de terceros. O sea, vamos a tener que decirle a un José Escamilla que nos consiga uno, o tal vez nosotros hacer la preorden en Amazon Gringo y que llegue a un P.O. Box, o hacer ese tipo de cosas para poder conseguirlos, porque digo, me estoy adelantando un chingo, pero yo creería que así va a pasar. Porque imagínense, o sea, digo, a cómo está la situación, si saliera una consola de $550 en el peor de los casos, o sea, ¿de cuánto estamos hablando, Tierra? Yo creo que hasta con los 15,000 varos aquí en México me fui leve. Mucho varo, 21. No mames, 21, Tierra, no. Yo diría máximo en el peor escenario 20. Ahora, antes de que se insulten y digan, no, pues qué chinga, gastan 30 varos en celulares, señores. Ay, pero es que el celular hace más cosas. Vale verga. O sea, realmente los early adopters que quieran un PlayStation 5, ellos lo ven como una prioridad, güey. Si son 20, son 20. Pues desde ahorita ahorrarle, Tierra. O sea, si ahorita, desde ahorita hago una vaquita en la cual empezamos ahí a ahorrar, ¿cuánto tendría que ahorrar de aquí a que salga, Tierra? O sea, ¿cuánto al mes más o menos? ¿Como 2,000 varos? Como 2,000. De una vez, muchachos, si ustedes viven en tal privilegio en el cual tienen 2,000 varos para quemar y para guardar ahí, y si quieren pues de manera terca su Play 5, yo les recomiendo que ahí vayan poniendo abajo del colchón la lana, porque pues la van a necesitar cuando se requiere el putazo. Que ahora, a mí también no se me hace nada descabellado el tema de que si Microsoft dice y se pone muy cabrón este pedo y se sigue hasta diciembre y está muy lento el movimiento de todo lo que tiene que ver con ventas de hardware, sobre todo, porque esos pues no son mamadas que puedes tener en una plataforma digital como juegos. Pues está, yo creo que sí, Microsoft y Sony retrasarían sus consolas, pero para que eso pase, el que tiene que dar el primer paso, creo que es Microsoft. Xbox. Lo más cabrón es que, como dice Tierra, no lo va a hacer. O sea, conociendo a Microsoft, o sea, lo que va a pasar es que Microsoft dice, no, pues yo sí salgo, papá. No, pues yo sí me pongo acá frente. Y ahí podríamos estar pues en una situación en la cual pues sea muy difícil, ¿no? Porque si una consola tiene como esta ventaja de meses de lanzamiento, siendo tan similares las propuestas de Xbox y PlayStation, pues sí peligran. O sea, realmente sí sería un pedo. Por ejemplo, ¿cuánta gente que tiene esos 20 varos para quemar o más se va a comprar su pinche maquinón solo para estrenar Cyberpunk, ¿saben? O sea, yo creo que ahí lo que va a pasar es que pues el que salga probablemente tenga cierto... No gana, porque al final los juegos son todo. Y de hecho PlayStation dice que los juegos de lanzamiento van a estar bien vergas. Dice Tierra que es mejor su consola. Pues hay mucha gente que se pelea ahí como si los videojuegos fueran una inversión. Se ponen la camiseta como si fueran las pinches Chivas. Ya veremos qué pasa con todo este drama, ¿no?, del PlayStation 5. Para más específicos, no se pierdan el día de mañana, Bro de BG Night, en el cual junto con todo el staff
pues vamos allá a platicar los distintos escenarios, qué creemos que va a pasar, y también ustedes ahí a través del chat podemos pues discutir cuáles son este futuro incierto. Pero bueno, hasta aquí llegamos con las noticias. Banda, no dejen de checar el video que Folky Inspirado hizo acerca de nosotros extrañando Japón. La neta, pues me hizo sonreír y llorar al mismo tiempo. También por ahí está un gameplay de Persona 5 Royal con el buen Jorgito Díaz. Que desde le manda Acapulco. Desde Acapulco. Le mandamos ahí un abrazo caluroso como Acapulco. Y pues ojalá y todo esté bien por allá. La neta, te extraño mucho, Jorgito. También muchísimas gracias a Tierrita, que estuvo aquí en una videollamada. De hecho, él me está viendo desde abajo. Imagínate el papadón. Banda, yo soy Asher. Yo soy Asher. Pónala. Bye.